Primero, muy cercano al cancero, la mancha era muy pequeñita, apenas comenzaba a reaccionar. Conforme fue aumentando el tiempo, esta mancha se fue haciendo cada vez más intensa, hasta un estado ideal, que puede ser una mancha muy muy intensa, que correspondería precisamente al biodiesel. Se pueden dar cuenta aquí cómo va aumentando la concentración de una manera muy simplista, pensando que solamente la presencia del color más intenso en cada momento, y así lo va a obtener aquí. Entre más corte, va a ser más concentrada la mancha suficiente, más de transformación. ¿Cómo lo llevamos al experimento de la química verde? Era una muestra, meterlo al cromatógrafo y cuantificar cuánto hay en cada momento. Así tengo un valor mucho más real de la concentración que va apareciendo en cada uno de los momentos. Hay sistemas más automatizados, se puede tomar la muestra automáticamente, le pueden inyectar y viendo cómo va creciendo la concentración en cada punto que ustedes tienen terminado. Esto igualmente la revelan con UV, van a observar la tendencia que tiene esto a ir aumentando la concentración. O si la revelan químicamente, van a ver cómo aparecen manchas más intensas de color asociadas a la concentración en cada punto de la reacción. Cuando ya todas las sustratas de estos productos se vuelven lineales a No, sí. Bueno, no va a ir subiendo. No, lo que va a ir aumentando es la intensidad de la mancha. Sí. Pues, se tiene que todos estos son limpios. Sí. Tiene que tener el mismo efecto. Lo que va a hacer es simplemente si esta mancha, cuando estás allí, tiene muy directa lo que aprende, se va a quitar. Se los adelanto de una vez todo esto, que está querida Marita, que lo vamos a discutirlo. Lo vamos a ver después. Deben pensar, este es el sitio para que no quede prima. Eso ustedes lo van a tener que hacer para hacer su criterio. Para que ustedes puedan decidir si ese punto es sí, aplica. Ahora bien, lo que les comentaba de la Novocin, se puede lavar, se recupera. Las mujeres ya lo lavaron, ya se recuperó. Ahí está. En concentración, yo logré. Sí, le falta un poquito de lavar más, no pasa nada. Se lava un poquito más, pero ya está. Recupera y se vuelve a usar. Así es. Con respecto al tiempo, esta varía del tiempo 1. Sí. Todo lo que se les dijo el día de hoy fue verdad. Se pueden recuperar, ahí está. Excepto uh-huh. El octavo, todos los demás principios. El octavo y el cuarto. El cuarto y el 10. 4, 8 y 10. Obtención que todo lo que tú produzcas sea biodegradable después de que haga su función. ¿Sí? Entonces, al menos en este aspecto, todos los demás parece que se abarcaran. Habría que analizarlos bien profundamente para saber qué, eso lo van a ver ustedes, ¿sabes? Qué tan verde puede ser cada uno de sus principios y ya después realizar una evaluación. Si no la placa, como la saca, no puedo cuantificar en realidad cuánto es, simplemente visualmente me puedo dar cuenta que va aumentando la transformación porque la mancha va siendo cada vez más intensa, presencia de mayor cantidad de sustancia. ¿Sí? Entonces, más o menos económico hacer esto, no es tan caro, para no es tan cara, puede controlar rápidamente, para no aparecer para el laboratorio, sin ningún problema. ¿El RF va a cambiar dependiendo del papel? Sí, claro. ¿Por qué? Si tú pones un... La cromatografía se basa en la afinidad que tiene una sustancia que no puede absorber. La placa de silica gel siempre es una placa polar. La silica es polar. Los compuestos orgánicos tienden a ser siempre no polares. Las mezclas de dilución que yo uso siempre son no polares. Hexanos, ácido de tilo y demás. Tienden a ser no polares. Cuando son una sustancia, el agua elimina una placa, esta molécula tiene una afinidad sobre la sílica gel. Si son muy polares las sustancias, con la sílica gel, ¿qué va a pasar? Va a ser muy afín o no. La sustancia es polar, la placa de sílica gel es polar. ¿Habrá mucha afinidad? Sí. ¿Qué va a pasar con esta mancha? ¿Se va a diluir o se va a quedar pegada con la sílica gel? Se queda pegada. Yo le pongo una mezcla de solventes más no polares, ya puedo con esto. Se va a desplazar. Pero si yo calculo el RF con un disolvente muy polar, va a ser diferente el RF porque va a estar aquí pegadita. Con respecto al RF que puedo calcular, con respecto a una mezcla diferente, porque va a ir muy mal. Por eso la decisión de la prueba es un RF asociado a una mezcla de sal, pero el nulo, el nulo total, y luego el RF.
Va a ser muy diferente. Ese es el